Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la undécima y última parte de Fantasy Maiden. En el anterior vídeo conseguimos el final bueno, o final domingo también conocido, en el que en ese momento no lo entendí muy bien porque me confundí lo de cuarte y half entre ellas y saqué mi propia teoría, pero no eran así, en el que Belle se sacrificó por Angie y esta, para no ver morir a su mejor amigo o también amado, le mordió para que se transformara en un quarter, al fin y al cabo. Y bueno, seguiría comentando, pero vamos a ver el último final de todos, que es el final de Cynthia, que sería en esta partida. ¿Cómo se conseguiría este final? Pues, en la parte de Angie, tendrías que tomar todas las decisiones en el que no desagrade a Cynthia, en el que no salgas huyendo o no hable mal de ella, básicamente. E intenta hablar con ella todas las veces posible, para tener distintas conversaciones. Cuando llegues a la parte final del todo, el sábado, encontrarás este libro, y este libro indicará que ya puedes hacer este final, el de Cynthia. Voy a leer primero el de la derecha, que creo que es nuevo. Mirando de cerca, hay una nota extraña dentro de él. Bruja Alice Kitterer, creo que se pronuncia así, una torcida bruja maligna que atormentaba a gente con su magia, fue ejecutada por el ritual sagrado de la iglesia. Vive en lo profundo del bosque, en un escondite. Se dice que captura a los niños y cazadores perdidos para comérselo. Dice que murió por el ritual de la iglesia, es decir, supuestamente lo de que fue comida por un... bueno, matado por un vampiro. Pero no creo que se refiera en este momento a Cynthia. Puede referirse a otra persona. Bueno, continuamos. ¿Qué será esto? ¿Un libro de dibujos? Mirar detenidamente. Veo una chica con coletas que... ¿será Cynthia? Y la otra debe ser Alice. La bruja... ¡Oh! ¡Alice! ¡He venido a jugar! Vaya, Cynthia, bienvenida. Te perdiste, ¿verdad? Sí, son ellas. ¡Hey, Alice! ¿Por qué eres tan buena en las escondidas? ¡Porque tengo la magia! Me pregunto por qué. Quizás al escapar tanto del lobo, me volví buena en ello sin darme cuenta. ¿Lobo? ¿Fuiste atacada por un lobo? Puede ser. O tal vez no. Que creo que el lobo se refiere al vampiro. ¿Qué? No tiene sentido. Pero me gustan las escondidas. Cuando me llamas, justo en ese instante me gusta, porque pienso en que vendrás a buscarme. Alice... parece cosas del pasado. ¿Qué fue eso? Justo ahora. Un recuerdo de Cynthia. Además, Alice tenía mi propia voz. Es que ahora mismo no se me ocurre más voces. Vale, el libro desgastado. Supuestamente deberíamos encontrar distintos dibujos. Mira, por la sala. Para continuar el final. ¿Qué será esto? ¿Un libro de dibujos? Es que si continuamos la historia no pasamos en la parte de ver y ya no podemos volver atrás. Mirar detenidamente. Cynthia, muy cabreada. Se ve ahí. De muy mala hostia. Hey, Cynthia. Es mejor que vuelvas pronto a la aldea escondite. Las escondidas ya se acabaron. No quiero volver a esa aldea. Ahí siempre es lo mismo. Estoy sola y me dan asco ver. Cynthia. No, quiero estar junto a Liz. Por favor, te lo pido. Haré lo que sea. No puedes. La verdadera felicidad de los humanos es que ellos pueden vivir al mismo tiempo. No podrás ser feliz si te quedas aquí. Eso no es cierto porque estaría feliz con Alice a mi lado. No necesito familia, ni amigos, ni un matrimonio. Oye, Cynthia, si solo somos tú y yo, ¿un mundo tan solitario como ese te haría realmente feliz? Tengo los animalitos al menos. Ahora, mejor regresa. En esa aldea seguramente hay una persona que también quiera ser tu amiga. Se referirá a Angie, me imagino, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Un libro de dibujos? Sí, es ella. Es la única chica que merece la pena. Cynthia, toma, puedes tener esto. Un lindo adorno para el cabello. Lo hice hace un tiempo. Oye, Cynthia, seamos amigas. ¿Amigas? ¿Por qué? Después de todo, yo... A pesar de que pensaba que yo no le agradaba a Angie, esas son tus teorías. Cynthia, quiero saber más de ti, así que esto es para que veas que nos hemos vuelto más cercanas. Nunca pensé ser capaz de hacer una amiga en esta aldea, porque todo me da asco. Angie, es como Alice dijo. Y ahora seré asesinada por ella.
Estuvo obsesionada por Alicia y ahora por ella. Es curioso. Muy curioso. Ah, vale, es por aquí. Tenía que volver a la anterior sala. ¿Qué será esto? ¿Un libro de dibujos? La continuación. ¡Ah! La gallina torturadora. Alice, Alice. Ahora tengo una amiga. Todos los días son divertidos. Todo es gracias a ti, Alice. Alice, ¿dónde estás? Alice. Oye, tengo té royal. Alice, Alice, ¿dónde estás? Alice fue asesinada por la caza de brujas. Ya no va a volver. Es mentira. ¿Por qué? Hostia, ¿eso se lo dijo a lo mejor la gallina? Alice, respóndeme, Alice. Quiero verte. Aún tengo mucho que decirte, mi querida bruja Alice. Así que ella fue capturada, que supuestamente eso se refería a la ejecución, ¿no? Ya que decían los ritos sagrados antiguos de la iglesia. A no ser que ella desde un principio fuera un fantasma. Eso sería otra teoría. No lo sé, pero si podía tocarla y eso, ya se iría fuera, claro. Estoy buscando por si hay más libros, pero no veo que haya más, ¿no? El libro de dibujos no se abre, parece estar pegado con algo, como si fuera una especie de maldición o que nos estuviera guiando el camino. Con una especie de magia. A lo mejor esto indica de que Cintia... ¿No está llegando la voz de Cintia? No sé si bajar, la verdad. Por fin, podría salir... Mira, aquí a la derecha está el último. Pero no podemos cogerlo ahora que pienso, ¿no? A lo mejor debo hacer todo esto antes de coger la llave de para salir de aquí. Y aquí estamos, esta vez por fin, con la última parte del libro. He tenido que volver a hacer todo lo anterior. ¿Qué será esto? ¿Un libro de dibujos? ¿Por qué nos pasó esto, eh? Esto es... Tengo un mal presentimiento. Creo que esta es la decisión de si puedo volver atrás con los finales normales o continuamos. Y por supuesto, vamos a continuar mirando. Se volvió todo rojo. Cynthia, has estado yendo al escondite de la bruja Alice Kitterer, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Silencio, silencio. Hostia, ¿fue juzgada también ella? Entonces comenzaremos el juicio por brujería de la hija del jefe de la aldea, Cynthia. Y es la hija del jefe. Primero el testimonio de la hija del herrero, Dorothy. Claro, el lunes del año pasado a las afueras de la aldea vi a Cynthia ir hacia el escondite de la bruja. Después ella regresó a casa con algo. Seguramente era alguna herramienta mágica o algo así. ¿Qué dices? Discutir, vamos a discutirlo todo. Dices que me estabas siguiendo, Dorothy. Sabes que vas a morir, ¿cierto? Sí, va a morir. Y no entrenó mucho. Sí, así es. Es extraño que una chica tan torcida como tú sea la prometida del Gran Ben. Es obvio que hay algo más ahí. ¡Hostia, fue ella la prometida! Oh. Ya entiendo su frase. Te diré algo. Mer, de verdad, odio a las mujeres como tú porque tú das asco. ¿Qué dijiste? Parece que la situación ha empeorado. Y entonces, ¿qué tiene de malo que haya ido a su escondite? Está claro, Cynthia. Es evidencia. Cree que eres ayudante de esa bruja. Estabas engañándome, a pesar de que te di una vida llena de lujos. ¡Que te jodan! Tu padre asqueroso y quien le pidió que me diera algo. Yo nunca quise esas cosas. No necesitaba una vida tan lujosa. ¿Qué actitud tan mala con tu padre? ¿No ves lo guapo que soy yo y con mi bigote? Hablarle así a mi esposo, qué joven tan mala. Sin duda la bruja es tan mala y agradecida. Es tan cruel. Parece que la situación ha empeorado. Ya es suficiente. Por culpa de personas tan horribles como ustedes, Alice está... fue asesinada por vosotros. Yo no soy una bruja. La bruja Alice era mi mejor amiga. Es gracioso el avatar de Cynthia porque tiene como si fuera un fantasma. He leído todos los libros que ella tenía. Por supuesto, libros que maldicen y matan a odiosos enemigos también. Si yo fuera una bruja real, a todos los involucrados en esta ridícula farsa los estaría maldiciendo y matando ahora. Ninguno de los que está aquí está muerto. Esa es la prueba suficiente de que yo no soy una bruja. ¡Qué chica tan horrible! ¡Tenemos que matarla! Ustedes mataron a Ali, ¿cierto? Aquí en esta aldea, los seres humanos son los más horribles. ¿Por qué no se tratan de entender? ¿Por qué tan solo asesinan? ¿Cuál es el sonido de fondo?
¡Captúrenla! ¡Ejecuten a esa bruja ahora mismo! ¡Prendedla a fuego! ¡Mátenla! ¡Es la peor situación de todas! ¡Silencio! ¡Silencio! Se decidirá la ejecución de la bruja Cynthia ahora. De todas formas, en la antigüedad, si te acusaban de brujería, era prácticamente imposible defenderte. ¿Cómo puedes defenderte de algo imaginario? ¡No puede ser! ¡Sí que fue ejecutada! ¡Lo recuerdo! ¡Cynthia fue ejecutada! ¡Ah, así que ella también! Con cierto método en el escondite de la bruja Alice. ¡Es verdad! ¡Justo por aquí! Cynthia fue asesinada por el vampiro justo por aquí cerca. Yo lo maté. ¡Es suficiente! Es cierto, la salida está en el sótano. Debo de salir de aquí rápido. Ir con Cynthia. Quiero disculparme con ella. Estoy segura de que no podrás perdonarme, pero aún así... ¡Ay, lo siento mucho! Ah, y hemos salido. Vale. ¡Qué feliz estamos todos! Ven, se perdía por ahí. Ya le dejé solo. Ahora soy yo la mujer fuerte, hostia. ¡Qué mala pinta tienes! Al menos estáis en un sitio bonito. ¡Cynthia! ¡Angie! ¡Mi Angie! ¿Qué es la última visión que tuvimos de ella? ¡Eres una tonta! ¡Es terrible! ¡Me gustas mucho, Angie! Quizás si Cynthia me perdonara, sería capaz de gustarme a mí misma. De adorarme, aunque sé que solo es una tonta fantasía. ¿No fui lo suficiente buena con Cynthia? Angie, yo no te odio, claro. ¡Cállate! ¡Ay, vuelvo con cara de loca! Todo esto es horrible. Yo hice que Cynthia terminara así. Yo maté a Cynthia. Bueno, fue provocado por otras personas. Angie, tonta. Ay, y volví a la buena. Quiero que me escuches bien, tontísima. ¡Qué fantasía! ¡Tan poco inteligente entonces! Hiciste que un fantasma apareciera y te persiguiera todo el tiempo, ¿verdad? No te entiendo, Angie. ¿Cynthia? ¿Cómo? ¿Que también eras parte de mi imaginación? ¿Qué pasa contigo? Yo no te odio. Mi mejor amiga está sufriendo. Claro que no te haría más daño. ¡Cynthia! ¿De verdad? ¿Angie? Al fin la escucho, supuestamente. ¡Por fin has venido a visitar mi tumba! Aunque lo va a atravesar a Cynthia. ¡Hey, Angie! Soy feliz, así que ya no llores. ¡Deja de ver tan malo! ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser porque Cynthia ha muerto y todo por mi culpa. De verdad, eres una tonta. Un poco. Tú decides qué es lo que te hace feliz y la vida no me hace feliz. ¿No entendías algo como eso? ¿Acaso estabas sorda o qué? ¿Qué dices? Bueno, al final era solo tu opinión. Sí, es cierto. Creo que eso también fue algo que escuché antes. Por fin sonreíste. ¿Eh? Angie, mi querida Angie. Cynthia, ¿te vas a descansar en paz? Espera, Cynthia. Aún tengo cosas que decirte. Adiós. Ya no te vuelvo a ver. Bye. ¡No! ¡Cynthia! Yo volveré aquí otra vez. Siempre volveré. Nunca te olvidaré, Cynthia. Hasta que muera. No, incluso si muero, no lo haré. Porque Cynthia, yo también. ¡Angie! ¡Bu! Espera. Ben le disparó a... ¿Angie? Me ha dado esa sensación. Después tengo que ver la imagen a cámara lenta porque me he quedado un poco rayado. Creo que sí, la ha disparado. Bueno, este final se puede considerar algo como extra, ya que en un principio este final no estaba y fue incluido en un extra. Así, fue disparada. Ay, pobrecita. Final de Cynthia, en el que Angie muere. Sería realmente el único final en el que ella muere. En todo lo demás sobrevive. Es cierto que tendría cierto sentido de que esto acabe así, claro. Bueno, de que Ben lo dispare por la puñetera cara, no. Realmente, a lo mejor sentía miedo, ya que sé, tampoco hay que darle mucha vuelta. Quiero probar una cosa nueva con este final.
¿Qué pasa si no digo nada? Quedarse en silencio. Recibió algo de alguna bruja, y por eso la aldea... Parece que la situación empeorada, esto es exactamente igual. ¿Qué tiene de malo que haya ido a su escondite? ¿Estabas engañándome? No. Bueno, te engañé de que me caías bien, me dabas asco del principio. Esperen, es demasiado pronto para decir que es una bruja, solo porque tuvo contacto con una en el pasado. Cynthia no tiene nada parecido a las características de una bruja. Si lo piensan bien, no creo que sea una. Señor tío del cazador, hostia, ¿puedes referirse al padre de Ver? No, es una bruja, porque cualquiera que se acerque a la bruja tendrá el mismo pecado solo por mirarla. Las brujas malvadas pueden engañar muy bien a las ovejas. ¿Cómo pueden decir que esa chica no lo es? Es verdad, al final acabamos igual, claro. Váyatela antes que nos sigan engañando. Y la situación empeoró. ¡Que se jodan! Pues nada más, lógicamente. Ya suficiente era lo que habíamos visto. No sé si referirse a lo del tío de cazador era al tío de Ben o a su padre. Bueno, vamos a ver la escuela dominical de domingo. En el cementerio que estamos. Oh, estamos en la obra. Y eso es todo. Bienvenidos al domingo. Así que hemos llegado al final, ¿eh? Entonces el camino que han elegido fue inesperado, o quizás no. ¿Fue la decisión correcta o no? Bueno, el final domingo es el único que podemos verte, así que debe ser correcto. ¿Y cuál era la real? En primer lugar, no hay ningún final real, ¿no? Eso es algo que quiero que todos piensen por sí mismos. Me gusta ser, sábelo todo, solo diré un poco. Aquellos que se vuelven vampiros no alcanzan la felicidad. Son incapaces de morir por la eternidad. O así era en mi época, claro. Teorías hechas por humanos. Además, la verdadera fuerza es tomar lo que uno ve. Y sin dejarse llevar por fantasías, mantener las creencias y convicciones de uno mismo. Y eso es todo. Será interesante ver qué pasa con mis niños de ahora en adelante, ¿cierto? Ahora están bajo mi protección. Sí, hay que vigilarlos tranquilamente cada día y cada momento. ¿Me puedo mover? Ah, soy helada, por alguna razón. Señor D, ¿qué sucede, Sunny? Traigo algunas preguntas de todos los jugadores. Bueno, entonces está bien. Adelante, pregunta lo que sea. ¿El saludo inicial otra vez? Bueno, vamos a mirar... Las masacres. ¿Las masacres? En la historia del juego, los que se quedaron en la aldea escondite parecen ser los descendientes de su ancestro, ¿no? Quizás parezca correcto, pero no lo es. Yo no... el vampiro ancestro no asesina, claro. Las matanzas en la aldea habrán sido por Huff, que perdían el sentido de sí mismo. Que tiene bastante sentido, claro. Para los vampiros de la nobleza es suficiente con tan solo tomar un poco de sangre humana, sin matarlos, claro. Yo soy totalmente inocente. Habiendo pasado muchas generaciones, ellos ahora viven entre los humanos. Quizás hasta haya uno cerca de ti, o tú puedes serlo, claro. Claro, solo bromeaba. Yo me lo he tomado como muy cierto. Porque tiene bastante sentido lo que dice. Después todo esto lo diré en la conclusión, claro. ¿Quién es el señor D? Tú no me vas a decir nada de ti, seguro. ¿Yo? ¿Cómo puedes ver? Tan solo soy un humilde cuentacuentos, algo más, y esto es todo. Ya que soy el cuentacuentos, no tengo relación con la historia misma, aunque haya aparecido en el final domingo y en una secundaria. Solo preparo el escenario un poco, imagínalo como un viejo pasatiempo. Siento que no sea más. Soy un tío aburrido. ¿Dices que no me veo tan viejo? No, no, no. Como puedes ver, se me nota algo la vejez. ¿Qué tan viejo me veo? ¿De 30? Casi, pero no, añade un par de ceros. Solo te equivocas por unos dígitos. Parece ser eso. Traigo alguna pregunta y el saludo inicial otra vez. ¿A qué se refiere esto? ¿Veo otra vez lo del principio? Parece ser que es eso. Sí, parece ser. Pues vamos a mirar primero la llave. Número de veces que examinaste la llave, 17 veces. Normal. Es decir, que eso era como una prueba de obsesión. Que te ponen ahí una llave y dices, a ver cuántas veces lo has mirado. Es que claro, lo pone tan evidente. Pues he caído totalmente. No,
No quiero regresar a Cuervo. Vamos a hablar primero con Ben. Escuchar conversación. El cabello de Angie es rubio, fresa, realmente maravilloso y me encantan las fresas. Bueno, es verdad que el cabello de Angie es inusualmente lindo. Realmente adoro a Angie, qué envidia, yo también quiero ser como Angie. ¿En serio? Yo creo que estás bien como eres ahora, Cynthia. El cabello de Angie sí que es lindo, pero tu cabello rubio platino también lo es, Cynthia, a su manera. Oye, ¿podrías no tocar mi cabello así? ¿Como si fuéramos tan cercanos? Ni me hables, no tienes nada de delicadeza, ¿verdad, Ben? Enemigo de las mujeres, toma este golpe de justicia, ¡pum! Oh, ¿qué estás haciendo? Solo dices cualquier cosa, ¿verdad? ¡Qué mala personalidad tienes, Cynthia! ¿Pero un fantasma puede hacer daño a Ben? Será porque es un vampiro. Lo de la conversación será exactamente igual, ¿no? Sí. Preguntar algo. Traiga alguna pregunta de todos los jugadores. Dinos tu perfil. Mido 1,65, peso 60 kilos. Mi cumpleaños es el 3 de julio. Mi tipo de sangre es B, joder, tantas especificaciones. Mis especialidades son cocinar, limpiar y la carpintería. Oh, este es un buen partido. Tienes más habilidades de las que son necesarias, ¿verdad? Y pesas más de lo que parece. ¿Tienes sobrepeso? No, no. Bueno, es porque me he ejercitado algo. Aunque supongo que es difícil de imaginar con la apariencia que tengo. Está confortación. ¿Cuál es tu postre favorito? Esto ya lo dijo una vez. Oh, se lo comió. Pretzel. Me han gustado durante mucho tiempo. Son muy deliciosos, ¿verdad? Son postres especiales para mí. Tengo muchos recuerdos con ellos. Vale, muy interesante. No, conversación. Te ves, no. Bebé, me gusta cómo le pegan a Ben, pero no quiero abusar. ¿Por qué te gusta Angie? Fue tal vez cuando tenía 4 o 5 años, cuando comenzaron a enviarme a casa de Angie de vez en cuando. Cuando pasaban cosas que me hacían deprimirme, Angie y todos ellos se acercaban a mí como una familia real y me dijeron cosas que me hicieron felices, eran muy cercanos, y es por eso que desde ese momento me comenzó a gustar mucho Angie y su padre y su madre. ¡Qué raro eres! ¡Me das asco! Eso es maravilloso, aunque la respuesta es algo diferente de lo que suponía, era la pregunta. ¿Diferente? Claro, claro. Ah, ¿a qué te refieres hoy tanto? Venga ya. Tan solo no quiero ver a Angie llorando sola otra vez. Eso es todo. Te gusta más que... vaya. Escuchar conversación. Angie es increíble, ¿no crees? Al fin subimos al escenario por primera vez. En el escenario me puedo ver al menos un poco genial, ¿verdad? Eres demasiado positivo, Ben. Además, tan solo es un escenario ordinario, ¿cierto? Y no te ves nada diferente al usual, Ben. No eres tan genial como te parece ser. ¡Jo! ¡Qué! ¿Qué pasa, Angie? ¿Esas churras son de sabor sangre dulce de melón? ¡Es que extraordinario! ¡Ey, Cynthia! ¿Cuánto debería comprar? ¿10? No, 100. ¡Estoy obsesionada! Angie, tranquilízate. Te emocionas demasiado por un postre. Dios mío, lo que tiene liada. Dinos tu perfil. Mido 1,57 y mi peso es secreto, muy secreto, te asesinaré. Mi cumpleaños es el 6 de abril. Mi tipo de sangre es A. Mi hobby es comer postres, muchos postres. Y justo lo que se esperaba, y puede que no sea tan interesante, pero dinos tu peso, por favor. No, definitivamente es un secreto. El secreto de una dama. Porque últimamente he estado en crisis en la báscula. La odio mucho. ¿Cuál es tu postre favorito? Supongo que están las donas. Me gustan mucho las donas que Ben hace. ¿Las comes seguido? Sí, y también me gustan los pretzels. Se siente nostálgico. Realmente me gustan todos los postres. Eso no hacía falta ni preguntar. Especialmente los que tienen toque de sangre. ¿Tienes algún miedo? Te asustan las cosas terroríficas, como los fantasmas, ¿verdad, Angie? No, creo que no es verdad. Claro que no me asustaría eso. Entonces vayamos a una casa del terror. Una muy famosa con Cynthia detrás tuyo. Eso será muy fácil. Solo habrá cosas para asustar niños. Entonces estaría bien si desaparezco en el camino. No tendrás miedo, ¿cierto? Por supuesto, también puedes ir primero, ¿cierto? ¿Qué sucede? No tienes miedo, ¿verdad? Será muy fácil, ¿verdad? En realidad sí tienes miedo, Angie. Creo que le estás picando demasiado, Ben. Y te va a pegar al final. ¡Idiota! ¡Hijo de la grandísima! ¡Señorita Angie! ¡No mates a Ben! Por favor. Vamos a escuchar su conversación. El camello... creo que es lo mismo, ¿no? Preguntar algo. Traigo algunas preguntas. Solo son dos.
Dinos tu perfil. Mi estatura es 1,53, peso nada, como verás soy un fantasma. Mi cumpleaños es el 6 de octubre. Mi tipo de sangre es AB. Mi hobby es comer postre como Angie, claro. Así que de verdad no pesas nada, ¿y cuando estabas viva? ¿Acaso piensas que puedes regresar con vida después de preguntar algo como eso? No me lo recuerdes. ¡Ea! La pequeña Sunny también es una chica, así que está bien, ¿cierto? Molestar a Ada está prohibido. Parece ser que no nos va a decir el peso, tampoco hay que darle tanta importancia. El postre: Charles Cake, Mont Blanc, tarta de fresa. No puedo decidir, me gustan todo, ¿ya? ¿Qué hay de las donas que el señorito Ben hace? Parece que la señorita Angie le gusta mucho. Bueno, supongo que son deliciosas. ¿Qué? ¿Algún problema? Pero no quiero admitirlo, claro. Y creo que nada más, ¿no? Por aquí, no me dejan guardar dentro. ¿Qué pasa? Señorita Angie, esos dos están peleando. ¿Le parece bien que no paren de hacerlo? Está bien, es su forma de llevarse bien, claro. Parece ser que Ben tiene dos conversaciones, en el que ya las dos la hemos visto, en el que participa. Angie también tiene dos, y Cynthia solo una, que es el que actúa con Ben. Y lo de la llave no parece que haya nada más. Estaba ahí mirando a ver si hay algo escondido por algún lado. Pues regresamos a la pantalla de título. Y con esto podemos ya dar por terminado el juego, y ahora daré como siempre mi conclusión y opinión del juego. Esta es la segunda vez que voy a explicar esto, ya que la anterior vez no me convenció como salió, así que aquí estamos. Sobre mi conclusión, la anterior vez expliqué un poco de cada final, aclarándolo. No creo que haya que extenderse mucho sobre ello, porque básicamente si habéis seguido el gameplay o habéis jugado vosotros mismos, se entiende. Pero hay ciertas curiosidades dentro del juego que sí se podrían decir. Entre ellas son las misiones secundarias. Por ejemplo, recordamos lo de Salomón Grandi, ¿no? Que venía lo del lunes, martes, miércoles, jueves, lo de enterrarse y todo eso. Pues también está relacionado con una de las misiones, lo de Die en Diecito, que era lo de los soldaditos. Y otro era lo del anillo rosa, chu a chu y todos caemos, o algo así. ¿Qué tiene en similitud en toda ella? Pues básicamente son cuentos, que creo que son ingleses o de ese idioma, porque si lo escribes en inglés más o menos, sale referencia sobre ello, en español no. Bueno, quizás lo de los indiecitos, pero es algo totalmente distinto, porque aquí es mucho más oscuro, así que tampoco hay que darle muchas vueltas. Otra cosa que podemos explicar, y que es un personaje bastante misterioso, es sobre el señor D. En una de las misiones secundarias aparece un número de la edad posiblemente del señor D, que es 214, no sé si es en ese instante o en un momento anterior. Pero, ¿por qué está esa nota ahí? Si esa es la residencia de Alice Kitter. Bueno, eso sí que tiene también otra explicación. ¿Recordamos el cuento del lobo y la chica? En el que al final el lobo se enamoró de la mujer y tuvieron un niño entre ellos. Bien, ¿qué pasaría si cambiáramos el lobo por el vampiro y la chica por Alice? Eso haría que tuviera mucho más sentido. El lobo también fue nombrado en el final de Cynthia, cuando decía la misma Alice que se estaba escondiendo del lobo. Pero claro, si tú viendo solo esto dirás, pues esto no es suficiente referencia para relacionarlos. Pues si miramos otra misión secundaria, que era la de la hierbabuena y todo eso, la de las dos galletitas, aquí ya encontramos mucho más sentido. Aquí se habla de que el chico estaba enamorado de una mujer o su primer amor que se llama Alice. Y ellos dos no podían estar juntos porque uno era un vampiro y el otro una bruja. Y por la caza de bruja, los dos se pararon ya que Alice murió. Así que, básicamente, esa es la mayor referencia en todas de que estos dos se conocían de antes. Pero hay algo que todavía no hemos dicho. Es sobre el niño que nació entre ellos dos. ¿Quién es esa persona? Básicamente se podría decir que son o es
los ancestros del pueblo escondite. Bueno, aldea, mejor dicho. Y eso sería el origen. Podría considerarse que la bruja también tiene muchos años, ya que existe la magia y todo eso. Posiblemente el vampiro es lógico que lo sea, ya que hay hasta un pedazo de cuadro en el que lo explica. Todavía me quedan dos dudas más sobre el juego. Entre ellas, ¿cómo Angie se convirtió en Half? Supuestamente tuvo que beber la sangre de D. Las razones no lo sé, sinceramente, o en qué motivo o circunstancia ocurrió. Si Angie estaba muy herida o no lo sé, o D lo hizo a propósito como venganza al morir la chica que le gustaba. Quizás, pero no hay ninguna referencia sobre ello y simplemente sería dar teorías. Y la otra duda que hay es si la Cynthia que vemos en la historia de Angie es la real o es producto de su imaginación. Si nos basáramos en el final de Cynthia, sería imaginativo. Pero no sé si deberíamos tomar tanta referencia a ese final, ya que ese final tiene ciertas incoherencias. Por ejemplo, es imposible, o casi imposible, de que Cynthia muriera en esa casa o que fuera ejecutada ahí, ya que los aldeanos no podían estar allí, supuestamente. Ya que para acceder a esa casa, ¿debía ser invitada? ¿Ya que tenía cierta magia detrás? Posiblemente, porque si no, desde el primer día, los cazadores habrían ido a por Angie y la habrían matado, lógicamente. Así que, no lo sé, y además, la parte final de Cynthia, en el que le pega un tiro a Angie, el propio Ben, pues nos deja un poco más en plan gracioso, aunque ciertas confirmaciones, no lo sé. A ver, también puede ser que Ben no fuera el que le pegara el tiro, sino uno de los aldeanos, pero yo no he visto nada detrás de Ben, así que eso sería sacarme humo. En mi opinión, de si esa Cynthia era real o no, yo creo que es un poco de ambas. Estaba ahí, estaba atenta a ella, pero lo que decía la verdadera Cynthia no lo escuchaba Angie y muchas de las cosas se lo imaginaba. Es que hay tanta referencia o en parte de como si la verdadera Cynthia estuviera ahí o entendiera a Angie que no puedo descartarla o tomarlo como totalmente falsa. No sé si me entienden. Es algo confuso, pero es lo que hay, tampoco nos da una explicación totalmente concreta. Pues yo creo que con esto podemos ya dar por terminado la conclusión y ahora daré mi opinión del juego. Voy a tener que decir la verdad, a mí me ha encantado el juego, es uno de los mejores juegos desde hace años. Bueno, en verdad no he tocado el RPG Maker desde hace ya bastante tiempo, pero sí que lo considero uno de los mejores juegos que he tocado nunca sobre indie RPG. Especialmente sobre la historia, de cómo ha terminado. No utiliza lo de la lágrima fácil ni nada de eso, sino el final es tal y como debería estar. Tiene sus escenas extra, que para mí están bastante bien. Y nada más, ni siquiera le podría achacar ninguna pega. Bueno, sí, quizás me hubiera gustado que los distintos personajes random, entre ellos el padre, la hada y todo eso, le dieran su propio nombre para saber quién está hablando, porque alguna vez me quedo en plan, ¿quién diablo es este? ¿El padre de Ben? ¿El cazador que está al lado? No lo sé, realmente. Creo que no hacía falta poner un dibujo, pero sí que debería haber especificado quién hablaba en concreto. Y nada más, sé que esta persona es la misma creadora o creador que Requiem de Chloe, pero creo que con este juego se ha superado, aunque el otro juego también era bastante bueno y sé que tiene un spin-off, pero no sé si lo traducirán algún día. Además, también sacó otro juego aparte que ya veremos si también sale en nuestro idioma. Pues ya está. Esto era todo, muchas gracias por verlo y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Adiós y hasta ahora.